Luca, Luca, escucha cómo me sale un pato. Escucha. ¡Cuac, cuac, cuac! Pará, ¿eso qué tiene que ver con lo que vamos a cantar ahora? Bueno, yo quería hacerte escuchar un pato. Chicos, chicos, ¿qué les parece si cantamos esta canción, eh? Dale, mejor, dale. Vamos, vamos todos juntos, ¿eh? Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. ¿Cuánto, cuánto tendrá? Yo soy uno. Y tú también. Yo también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho. Padre Abraham tenía muchos hijos. ¿Qué? ¿No viste que movió el brazo? Muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno. Y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo. Derecho, padre dijo. Abraham, bueno, derecho. Tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno. Y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho. Oye, bien. Derecho, no izquierdo, padre derecho. Abraham, oh, estoy revariado. Tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno. ¿Por qué yo soy uno? Y tú también. ¿Y vos también? No entiendo, y todos si mi papá se llama alabemos Juan. Al el mío, Señor. Carlos. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno. Y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Cabeza arriba, cabeza abajo. Cabeza abajo. Tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno. Y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo. Pie derecho, derecho, pie izquierdo. Cabeza arriba, cabeza abajo. Medio me vuelta, ahora me la vuelta. Claro, hay que prestar atención. Ah, Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre mucho, Abraham. Muchos, muchos, muchos hijos. Soy uno, y tú también, y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Cabeza arriba, cabeza abajo, media vuelta y a saltar. Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno, yo soy uno. Y tú también, y tú también. Y todos alabemos al Señor. Última vez, todos juntos. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo.
yo también, Ormi. Chicos, ¿qué tal si jugamos a un juego de decirlo en otro idioma? ¡Está bueno, Pablito! ¡Yo hablo en francés! ¡Y yo en alemán! ¡Y yo en español! ¡Qué fácil! Juguemos a decirlo en otro idioma. Juguemos a decirlo en otro idioma. Decime si Dios te ama en otro idioma. Juguemos a decirlo en otras lenguas con palabras extranjeras. Decime si Dios te ama en otro idioma. Te lo digo en alemán. Yeah, yeah, yeah. Te lo digo en francés. Oui, oui, oui. Te lo digo en español. Sí, sí, sí. Dímelo en inglés. Oh, yeah. Te lo digo en alemán. Yeah, yeah, yeah. Te lo digo en francés. Te lo digo en español. Sí, sí, sí. Decímelo en inglés. Yes. Lucas, decime una palabra en otro idioma. ¡Achis! ¡Eso es un estornudo! ¡Lucas, ¿qué haces? Juguemos a decirlo en otro idioma. Juguemos a decirlo en otro idioma. Decime si Dios te ama en otro idioma. Invitamos a la gente de otro país. Invitamos a la gente de otro país. Decime si Dios te ama. Amigos, quiero invitarlos a la gran carrera entre la tortuga Constanza y Doña Liebre. ¿Quién ganará? La tortuga Constanza es lenta, pero muy firme va. Hace como dice la Biblia, con constancia ganarás. Amigos, la tortuga Constanza no podrá ganarle. ¡Pobre! ¡Esta es una carrera imposible! ¡Imposible! Doña Liebre desafió a sus amigos a una carrera en el bosque. Aunque nadie se atrevió, pues ella es muy veloz, Constanza la tortuga aceptó. ¡Qué injusto! Dijo Doña Liebre, ganaré fácilmente. Pero igual la carrera comenzó y la tortuga Constanza es lenta y ya se ya ganó. ¡Increíble! Amigos y amigas, la tortuga Constanza es la ganadora. La tortuga Constanza hizo así como dice la Biblia, con constancia ganarás. Hizo así como dice la Biblia, con constancia la carrera ganarás. ¿Y esto es todo, amigos? Saqueo, inspector de pisos. Que tuvo que subirse un árbol para ver a Jesús. ¡Tan bajito!
porque voy a tu casa contigo. Luca, Luca, ¿no habrás sido un enano? No, un enanito. Ah, claro. Un hombre bajito era Zaqueo. Un hombre bajito así se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Cuando Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo: Zaqueo, Zaqueo, bájate, bájate, apúrate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Un hombre bajito era Zaqueo. Un hombre bajito así se subió a un árbol para ver Cristo que pasaba por allí. Como Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo: Zaqueo, bájate, apúrate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Luca, Luca, ¿cómo lo vio Jesús arriba del árbol? Ah, porque Jesús